Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Rosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Nobody Save the World. Estaba de oferta al juego. Dije, para adentro, está con los DLCs. Y vamos a iniciarlo en Nintendo Switch, ¿vale? Menú de partida guardada. Nueva partida, compañeros. Vamos a Jax, a ver qué pasa. Sonido de relámpagos. Uf, una nube fétida. El ojo del culo. Más nubes fétidas. Bueno, son nubes de tormenta, perdón. ¿Y esa es nuestra protagonista? ¿Este será Nobody, nadie? Nobody Save the World. Madre mía. Como que fuera de Wichita, Illinois. Has flipado. Despiertas en una pequeña choza. No recuerdas cómo llegaste allí. Vale, para pegar aquí. Vale, moneda hincha. Ah, bueno, no es moneda hincha. Aquí no hay moneda hincha, aquí no hay moneda hincha. Vale, vámonos. Pega, mira, pega como sin ganas. Vale, me imagino que este sea el que nos explica un poco cómo jugar. Pero bueno, de momento vamos a romper las cositas. ¿Esta flor se puede romper? No. La farola. Pega sin ganas, tú, mira. Pega y mira de lado. ¡Al pavo! No hay pavo. Vale, pero aquí hay más cositas que romper. Otra moneda hincha. Oye, me dan bastante dinero las monedinchas. Pues me da lo mismo un gemote que una monedincha. Cofres. Pavo, no. Cabo antiguo. ¿Tú qué me quieres contar? Muchas personas quieren convertirse en grandes magos como Nostramagus. Hay que entrenar muy duro. Muy duro. No es para mí. No, es que igual tú ya estás un poco mayor. Yo no soy un jovenzuelo, pero estoy mejor que tú. No quiero decir nada. Abuela, me encanta de todos estos juegos en plan, hola, vengo a tu casa, lo destrozo todo y no pasa nada, tú me vienes y me vas a hacer algo agradable. El asistente de nuestro mago, Randy, parecía agitado de esta mañana. Espero que no vuelvas, Wasma, es un chico muy dulce. Vale. A ver, por aquí no hay nada más. Bueno, aquí hay más cosas. Ole, el billetón nos da... Pero si te da lo mismo... Mira, el billetón nos da 10. ¿Vale? Y esa moneda nos da 10. ¿Cómo es este juego? Vale, por aquí hay más cosas. Ahí, tengo que entrar en esa casa. Mira, otra moneda que me da 10. No, no me ha dado 10. A ver, ¿tú qué me cuentas, Vizca? ¿Oíste los ruidos extraños durante esa tormenta de anoche? Muy raro. Sí, era yo. Que he comido alubies. Hola, vengo a destrozar una casa. Me imagino que el jamón y todo eso. Mira, ¿veis? Cada moneda nos da 10. Vale, aquí no hay nada. Así que ya se lo hemos roto todo. De momento solo tenemos un botón. Espero que luego sea algo más de apretar solo un botón. Vale, esta nos ha dado la chapa ya. Vale, moneda hinchis. Y esto será donde tenemos que ir. Pero me imagino que me falta por hablar con este piobo. Una visita y tus pantalones. Oh, ¿tienes amnesia? Eso no explica lo de tus pantalones, pero yo también olvido cosas. Seguro que nuestro mago puede ayudarte con una poción o algo. Es el mago más poderoso que haya existido. Bien, ¿dónde es que vivía? Ah, sí, detrás de mí. La mansión que lleva su nombre. Perdona, detrás tuyo es esto, ¿vale? Esto es a tu lado. Vamos a hacer una lección. Esto es arriba atrás tuyo, esto es delante tuyo, esto es a un lado y esto es al otro lado. O esto es a un lado y esto es al otro lado, ¿vale? Vale, venga. Hecha la aclaración, que se ve que el señor pues, no sabía lo que era. Mira, ¿ves? Estas gemas, 20 por 2 monedas, por 2 gemotes. Vale, vamos a ver. Aquí hemos roto todo. No, mira, me quedan estas. Pero ¿ves? Me da lo mismo un gemote que un... Uy, aquí hay algo que inspeccionar. Nuestro mago, famoso hechicero, mago número 1, 30 bajo 30 por 11 años consecutivos. Tipo atractivo. Verás tú cómo es el Nostramagus este. Randy es genial, Nostramagus. Él se ha ido. ¿Quién hizo esto? ¡Oh, maestro, te vengaré! ¡Te vengaré! ¿Quién diablos eres? Tú debes ser el nuevo aprendiz. ¿Dónde están tus pantalones? Muestra respeto. Nostramagus, el mago más poderoso de todos los tiempos, fue secuestrado.
debe haber dejado una pista para mí, Randy el genial, su intrépido pupilo. Uf, cuando alguien pone el nombre de genial o el honorable o honrado, malo. Prácticamente soy un mago maestro. Nostramagus ha postergado mi graduación del programa de pupilos por quinta vez, pero él sabe que estoy listo. Debo pensar. Piensa, piensa. Chascar los dedos. Prepárame un café. Caramel machato, venti fuerte, fuerte, mitad de leche descremada, mitad de leche de cabra montés, 2% de espuma y pronto. Ese café se lo pides a un ingeniero, ¿vale? No a un tío que va sin pantalones. Uy. Creo que he ido directo a la acción. En vez de romperlo todo. Randy, estoy en problemas. Toma la varita, encuéntrame. N. Nostramagus. ¿Querés ese café para ayer, zoquete? Espera, ¿qué hacías allí? Esa es la escena del crimen. No estuviste tocateando nada, ¿verdad? Claro que no, es un palmazo. No eres un aprendiz. Eres oficialmente un sospechoso. Randy, los monstruos invadieron el castillo. Está cubierto por un extraño hongo. Luego me encargaré de ti. ¿Podrías moverte un poco a la derecha? Vale, perdona. Volvemos a la misma. Desde la perspectiva que estamos viendo nosotros, efectivamente, se ha movido a la derecha. Pero imaginaros que nosotros somos el personaje, él se ha movido de la izquierda. Nada, fuera parte. No pasa nada. Es daltónico, confunde las palabras. ¡Oh, tengo la varita del poder! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo tengo el poder! Ya puedo moverme. Ahora tienes misiones. Mantén presionado ahí para ver el visto de misiones. Examina a tu alrededor, golpea cosas, investiga celda. Vale, golpear cosas se me da bien. Pues golpear cosas se me da muy bien. Una cama. Madre, esta humedad será por la gotera en el techo. Que bien golpeo cosas. Un retrete roto. Sin embargo, eso no impidió que alguien lo usara. ¡Buah! Madre, qué asco. Vale, rompemos cosas. El cristal parece estar guardando mi progreso. Ah, esto es para guardar. Vale, ¿y ahora? ¿Qué me queda? Examina a tu alrededor. Ah, pues como no sé la puerta esta. Esta es una puerta estelar. Necesitas 8 estrellas para abrirla. Vale, misión completa, examinado a tu alrededor. Vale, buen trabajo. Presiona el botón en menos para entrar en el menú misiones, luego canjear las misiones completadas. Vale. Uy, qué bello has hecho. Examina a tu alrededor. Una. Explotando tus sentimientos, golpea cosas, hecha. Contemplando la existencia, investiga la celda, hecha. ¡Ah! ¡Oh, mira, 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 mira! Ya nos podemos transformar en rata. Madre, la primera vez que te puede hacer ilusión convertirte en una rata, pero bueno. Roer desbloqueado. Haz locuras con tus dientecitos. Recupera 5 de maná y acumula 15 de veneno por golpe. Hurgar desbloqueado. Los artículos de salud también restauran 8 de maná. Vale. Vale, cambiar filtro. Ah, vale, vale, vale. Roer. ¿Y yo cómo cambio ahora de muñeco? Ah, vale, aquí, aquí, aquí. Mira, ves, es que luego nos podemos convertir en dino, en mecánico, en abeja asesina, que esto es por el DLC. Vale. Rata, en huevo. En guardia, en exploradora. Bueno, no podemos ver más. De momento en rata. Ah, vale, ya nos hemos convertido en rata. Vale. Vale. Canje misiones es la única manera de obtener estrellas XP y FP, o sea, PF, puntos de forma. Conseguiste 3 estrellas en canjear tus misiones. También no tuviste suficientes PF para desbloquear la forma de rata. Pues ya hemos cambiado de forma. Ah, bueno, y aquí hay un hueco para roedor. Ah, mira qué chulo. Vale. Misión descubierta, calabozo de no sé qué. Vale, completa el calabozo del museo de Nostramagus. Pues ahora. Ahí no llegamos ahí. Vale, este lo tenemos así. Que dejamos apretado.
Vale. Entramos en el calabozo de Monstramagus. Museo de Monstramagus. Semicalabozo. Esto no es la ni calabozo todavía, ¿sabes? Vale, empezamos a romper todo lo que pillemos por ahí. Las escaleras, no. No sé para qué valdrá el dinero, pero bueno, me imagino que más adelante nos lo... Vale, billetón, un billete y una gemota. Vamos piqueándolo, los piqueamos un poco. Vale. He jugado Don't Starve, ¿vale? Compañeros, voy a jugar un poco igual. Porque yo creo que básicamente es un poco las mazmorras así. Vale, sí, sí, es con picking, es con quiteo el movimiento para que no nos hagan daño. Vale, y tenemos una misión completada. Vale. Ah, vale, ya la subimos de nota al muñeco. Vale, desbloqueado, consumir desbloqueado. 30% del daño de consumir se absorbe como salud. ¡Ojo! Vale, no es porque ha fallado, pero continuamos. Vale, que consumir hace un 30% del daño de consumir. Absorbe que... como salud, reutilización de un segundo, vale, 30 de mana. Vale. ¡Buf! Madre, qué misiones tenemos ahora. Ah, vale. Ah, mira, ¿veis? Vale. Regenera mana con roer, envenena villanos con roer y consume villanos envenenados. Vale. O sea, aquí. Vale, perfecto. Fallé. Vale, ahora continuamos. Oye, está muy guapo este juego. La verdad es que salió barato. Vale, no sé si eso me están contando, sí, ¿no? Vale, le hacemos un quiteo. Vale, restauramos vida. Perfecto, compañeros. Vale, regenera maná. Envenena 7 de 20 y consume villanos. Vale, perfecto. Y por cierto, hemos explorado bien esto. ¡Ay, que tenemos mapa aquí! ¡Loco, espérate! Vale, 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 está bien todo. Bien. Vale. ¡Uf! ¡Ostras, Pedrín, tú! Perfecto. Este no tan perfecto, porque casi no se le ve. Pero bueno, misión completa. Vale, vamos a ver por si nos dan alguna mejora o nos damos misiones. Vale. Vale, cuando completemos esta... ¡Ay! ¿Y luego esta? Ah, luego podemos subir al personaje sin transformar. Vale, vamos a hacerle quiteo. Uf, esto no estaba en mis planes. Uf, la que me ha metido. ¿Eso cuenta cómo consumirlo? Sí, 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 acá se la tenemos hecha. Uy, aquí hay... Ah, vale. Aquí... Vale, consejo. La rata roe acumula estado de veneno para aplicar veneno roe a un enemigo hasta que su medidor... Vale, si esto es lo que estaba haciendo antes. Gracias, compañero, por contarme algo que ya... Me cagó en su prima del pueblo. Vale, ojo, ojo. Ojo. Uf, 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 uf. Adiós.
Vale. Completada. Ah, vale, mira, subimos. Ah, no, no subimos. Vamos a subir un nivel de los de abajo, de los azules. Vale, rata C. Ojo, nos dan guardia. Ojo, ojo, piojo. Guardia. Desbloqueado. Espadazo desbloqueado. Un ataque súbito que restaura maná. Bravata desbloqueado. 20% de daño del ataque se inflige como ataque cortante adicional cuando la salud máxima está por debajo del 30%. ¡Ojo! Guiadora exploradora. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, flecha cargada desbloqueada. Mantén presionado para aumentar el daño y el alcance de penetración. Restaura 4 de mana por golpe. Punta envenenada desbloqueada. Todos tus ataques acumulan 16 de veneno. Ah, vale, subimos un nivelito. Vale. Ah, vale, aquí tenemos todas las otras demás. Pues no sé si cambiar al caballero. Vamos a cambiar por probarlos un poco a todos. Vamos a ponernos el guardia. Uf. Este no se mueve cuando atacas, ¿eh? Este es un poco más para tanquear. No sé yo cómo. Oh, tiene menos rango, ¿eh? Me molesta un montón el uno ahí encima, ¿eh? Joder, lo que mete este. Vale. ¿Y por qué? Usa espadazo contra más villanos. Espadazo inflige daño cortante. Elimina villanos con una bonificación de ataque de más 20 de bravata. La bonificación. Ah, vale, claro. Tengo que bajar la salud. Pues bájate la salud tú, crack. Vale, a ver. Bueno, vamos a tanquear daño para tener ese beneficio. Claro, a ver. Y ahora me dan más salud que nunca. Ole, qué majos son. Qué majitos son. Vale, rompemos más cositas, más monedinchis. Ay, no puedo. Tontería más grande. Madre, pero ¿cómo vamos a tener el beneficio si ahora no hacen? Bueno, un montón de comida y una puerta misteriosa. Ay, por cierto, que esto también se rompía, ¿no? Sí. Bueno, pues a tanquear daño. Me imagino que ahora vendrá jefe. Porque por eso este. Ese es el teletransporte de, que nos trajo hasta aquí. Ya lo ves. Si esto es el inicio otra vez. Buah, verás tú. Verás tú la que se viene. Ojo que se viene. Vamos haciendo tanqueando el daño. O sea que. Vamos a hacerlo tanqueando el daño. Tenía que haber dejado eso sin tocar. Eso lo voy a dejar sin tocar. Vale, ¿qué hemos hecho? Espérate, que hemos completado. Hemos completado esta. Y subimos al caballero. Bueno, guardia. Vale, ¿qué nos das? La segunda habilidad. Pistón. Pistón desbloqueado. Derribas a los oponentes con tus lindas botas. Cuesta 30 de mana. Madre, madre, madre.
Vale. Misión completada, el calabozo del museo demostrado de Magus. Encontraste algunas fichas de mejora, presiona menos en el menú para mejorar tus habilidades. Me he inventado la mitad, pero bueno. Vale. Esta. En vez de ser al 30%, es al 40%. Por lo tanto, puedo tener más vida para... Ay, pensé que aquí había otras tres. Ah, vale, tenemos aquí ahora... Canjeamos esto. Vale. Y completamos el primer calabozo. Está guapísimo el juego, loco. Vale. Y ahora me imagino que será por aquí. Está guapísimo el juego. Está tremebundo. Vale, a ver. Y ahora era cambiarnos a rata. Vale, es que ya tengo ganas de probar todos. No sé cómo se desbloquearán estos. Vale, volvemos por aquí, que es donde hemos venido. Y ahora la puerta esta estará... Bueno, espérate. Ah, esto guarda solo por acercarse. Vale, me sobran dos estrellitas. Perfecto. Perfecto. El sistema de combate tiene un aire, ¿vale? En el sentido... A ver, mira, nos dejan volver a romper esto. Vale, por cierto, vamos a... Uy, ¿qué me han dado? Ah, vale, sal del... Ah, aquí tenemos para canjear esta. Sal del pueblo y descubre lo que ha pasado. Bueno, bueno, vamos a transformarnos en este mismo. Y a ver aquí qué hay. Ah, aquí esta es la salida. Vale. Uy, mira, ahí vuelven a salir las cosas. Bueno, lo que no sé si farmearlas o no, porque la verdad es que me está dando un poco pereza. Volver a romper todo. Va, voy a pasar de romperlo todo. Detente, esta área se encuentra restringida. Estamos esperando a una exploradora para que lleve este mensaje. Nadie más tiene permitido el paso. Ah, vale, pues teníamos a la exploradora, la teníamos, ¿no? Exploradora. Hola, soy Lora. Vale. Me cambio en su cara. Estamos esperando. Vale. Tú debes ser esa exploradora. ¿Podrías enviarle un mensaje importante a Randy? Hace poco has salido a la pista a investigar el castillo del norte. Este es el mensaje. Se nos acabó la leche de cabra montés para tu café. ¿Podemos usar leche de cabra común? Guardia, sargento, maestro. Vale. Punto de guardado. Y en el siguiente punto de guardado, mantén pulsionado ZR para fijar tu dirección. ¡Ah, amigo! Venga, por su casa. Oh, pues esta habilidad es buena, ¿eh? Porque tú mira, ahí. Tú, por ejemplo, ahora quieres tarjetear a este, ¿vale? Venga, para tu casa. Para tu casa, Panoli. Vale, el siguiente punto de guardado lo vamos a ir dejando, ¿vale? Porque tampoco quiero... Que los vídeos sean muy largos. Está helada, por Dios. Rosalino, hola, ¿qué tal? Tengo de la buena para ti. Ojo, ¿qué? Mira eso, tu mano aumentó un poco. Hay muchas otras hadas como yo dispersas por todo el mundo. Intenta encontrarnos a todas. Madre de Dios. Madre de Dios, niño. Vale, misión descubierta. Quiero enemigos. Ah, vale, aquí hay enemigos. Vale, ojo, hemos... A ver, encuentra todas las hadas, golpea villanos con una flecha cargada, envenena villanos
y sal del pueblo. Vale, canjeamos esta. ¿Y qué hemos desbloqueado aquí? Ah, bueno, el ataque este. Vale, a ver si desbloqueamos la habilidad, la segunda habilidad de esta. Claro, lo que pasa es que luego va a ser un cristo subirlas todas. No sé si podrán farmear. Y se me olvidó. Vale, perfecto. Vale. No, quiero desde aquí. Vale. Vamos muy bien, ¿eh? Yo creo que vamos muy bien. No sé si se podrá subir un poquito incluso la dificultad. Bueno, es que después de jugar donde estar la dificultad esta. Uf. Vale. Octavia, buenísimo. Estoy desconcentrada con la lectura de este flujímetro. Esto es terrible. Si la calamidad se vuelve lo suficientemente poderosa, infectará todo. Será el fin. Cielos, ¿hace cuánto que estás aquí? Soy Octavia, la bruja, y ella es la momia. Hacemos un estudio de campo, ¿y tú? Oh, mi flujimiento capta rastros de la calamidad en ti. ¿Eres guerrero o qué eres? Espera, no me digas que estás con el... con ese ñoño. Este es Kenny. ¿Estás con Randy? No, por supuesto que no. Bueno, genial, ese chico es de lo peor. Según mis datos, los monstruos protegen los fragmentos de gema. La gema se utilizó para derrotar a la calamidad en tiempos remotos. Si la calamidad regresó, nuestros magos y los magos del mundo necesitarán esos fragmentos. Tú podrías ayudar. De seguro hay un fragmento dentro del castillo. Ah, vale, tenemos que ir al castillo. Como 15 estrellas, ¿y dónde sacamos 15 estrellas? No sé si nos dejarán... Vale... Yo no pienso buscarlos, es demasiado peligroso. ¿Y bien, lo harás? Hombre, hombre, por favor, hombre, por favor. Lo único es... Dime que hay misiones por el camino... Para ir subiendo estrellitas y ir haciendo cositas. De momento acabamos de dar una vuelta así, todo guapa... Sin sentido. Bueno, así bordeamos un poco... ¡Ojo! Rico, comedica, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Vamos al bosque del rey. Uy, ojo, hemos completado algo. Ah, sí. Vale. Casa. Ay, chavales, pringao. Vale. Bueno, me imagino que por aquí ya tengamos un punto de control. Está guapísimo el juego. Mira, veis, aquí ya tenemos un punto de guardado. Vale, vamos a hablar con estos señoritos. Viniste en un mal momento, amigo. Bueno, pues muy bien, si tú lo dices. Veo que tienes los bolsillos llenos, colega. Eres una criatura interesante, sí, eres toda una rareza. Una rareza adinerada, de seguro podemos encontrar un lugar seguro para todo ese oro. Llámame comerciante, pero si me compras muchas cosas puedes decirme cariñito. ¡Ojo! Misión eterna, matar a villanos. Una vez comprada, conservarás esta misión para siempre. Complétala una y otra vez para ganar experiencia ilimitada. Aumento param. Aumenta el ataque mágico... Aumento de defensa física. Carga de estrellas. ¿Cuántas tengo? 700. Vamos a comprarla. Claro, y así cada 100 villanos. Uy, ¿esto qué es? ¡Ah! Portal viaje rápido. ¡Qué interesante! Ojo, me queda un cofre atrás. Espérate, vamos para atrás. Y luego volvemos. Vamos a poner el cofre. Y por cierto, así mire una cosa. Interesantísimo.
Claro, entonces subir de experiencia es fácil, porque tú te pones aquí, lo haces 100 veces y los vas subiendo de experiencia, ¿no? Vale. Plan B. No, esto no es. Uy, ¿qué es esto? Latencia en línea. No sé qué es. Me imagino que será el ping. Vale, me quiero imaginar que en rata podremos pasar. Vale, 500. Tengo para comprarme las estas. Las misiones. Mira, hay otra vez esto. Uf. Igual el tema de farmear dinero va a ser más fácil de lo que parecía, ¿no? Vale, vamos a investigar un poquito por aquí. Claro, pero de aquí venimos. Ahora lo analizamos. De aquí venimos. Aquí hay un cofre, pero será más adelante. Así que nuestra única opción es volver aquí. Vale, pues nuestra única opción es ir para allá. Así que venimos por aquí, compañeros. Bueno, por cierto, me voy a cambiar otra vez a... Bueno, vamos a seguir aquí. Y a ver si ahora nos deja guardar. A ver, solo por curiosidad, ¿vale? ¿Podremos farmear estos dos de manera eterna? A ver, ah, vale, claro. Pero con esta que quiero terminarle la segunda habilidad. Vale, ¿cuánto nos queda? Golpea varios villados con una flecha cargada. Vale, vamos a ver si esto se puede hacer de manera eterna. Lo cual sería una chetada, no lo siguiente. Venga, ponernos en línea. Uy, me metió para adentro. Bueno, pero me da igual. Me manda para aquí. Vuelvo a salir por aquí. ¿Ves? Me meto otra vez para adentro. Y así, oye, así hasta que nos aburramos, loco. Hombre, lo único es que me han bajado mi vida. Pero yo creo que si me pongo aquí abajo. ¿Ves? ¿Ves, compañeros? ¿Ves, compañeros? Completada. Y le sacamos la siguiente habilidad a la arquera. Vale, desbloqueado. Ráfaga de flechas desbloqueado. Mantén presionando para disparar una ráfaga de flechas. Cuesta 45 de maná por segundo. Vale, perfecto. Vale, y así lo que tenemos es a los tres personajes que ya tenemos. Bueno, más nadie. Mínimo C. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en darle dedito arriba. Ay, por cierto, espérate que vamos a ver si hemos salvado. Porque si no, luego la liamos. Que si no nos hemos salvado, la urdimos. La urdimos. A ver, la piedra de guardado. Vale, ahí hemos guardado. Ahora sí, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba, me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no sois suscritos, compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay, que digáis, tío, tienes que ver este vídeo, sí o sí, y nos vemos en la siguiente. ¡Acur, Perú!